de su gente, siempre. San Francisco Macorís estamos apoyando lo que es el paro por 48 horas convocado por el sector comercial a nivel nacional y el San Francisco Macorís. En ese sentido nosotros estamos llamando a la población franco-macorizana y específicamente a los estudiantes de San Francisco Macorís a que den un respaldo contundente al comercio por entender que si se implementa la impresora fiscal prácticamente quienes sufrirán la consecuencia sería consumidor de la República Dominicana y creemos nosotros que la población y los sectores populares vamos a apoyar todas las organizaciones que decidan reclamarle al gobierno las reivindicaciones que se necesiten. Yo creo que este gobierno no debe seguir aumentando los impuestos como lo ha estado haciendo y encima de eso crear una impresora fiscal que las condiciones no están creadas y que viene al fin y al cabo a transferírsele al consumidor. Nosotros llamamos al pueblo a que apoye, a que se manifieste y se solidarice con los comerciantes porque creemos que es la única manera de que el gobierno de Danilo Medina y el PLD puedan frenar esa situación y esas pretensiones de querer seguir golpeando a este pueblo con una economía que no le favorece en nada a la gran mayoría. En ese sentido, nosotros llamamos para que todo el mundo se quede en su casa y le dé una muestra de rechazo a esa actitud. Todo el sector, todos los sectores que quieran salir a protestar, la enfermera, nosotros lo estaremos acompañando, a Nadega, el comercio, en fin, al pueblo en sentido general, porque es el único camino que le han dejado al pueblo de subsistir o de buscar mejores condiciones de vida, porque la política que ellos implementan no le favorece a la gran mayoría.